aguántate la derecha, la izquierda. Bueno, les tenemos que pedir disculpas porque hemos tenido un corte de fluido eléctrico que dirían los antiguos. Hemos tenido un fallo, pero esta vez no ha sido técnico, esta vez el fallo ha sido mío, ha sido fallo humano. Les pido yo mil millones de disculpas. Hemos interrumpido esa conexión publicitaria, pero de nuevo estamos con todos ustedes en directo. 6:10 p.m. avanzando por la calle Porvera, buscando la esquina de la farmacia que se encuentra en la esquina de la calle Gaitán, para que ustedes se vayan ubicando a unos aproximadamente unos 100 metros, quizás algo menos, de la puerta de la escuela de San José. La verdad es que la entrada en Porvera ha sido muy bonita y yo les puedo asegurar a todos ustedes que nunca he visto tanta gente como hoy acompañando a Bondad y Misericordia aquí en la Porvera. Siempre hay mucha gente aquí y mucha más después en Cristina, porque la gente suele arremolinarse frente a la puerta de la capilla de San Juan de Letrán, pero yo les aseguro que como este año aquí no he visto tanta gente nunca. Un jueves de pasión, lo cual, primero, me alegra porque esta es una cofradía a la que hay que respaldar, como todas las cofradías jóvenes. Y yo me alegro especialmente por ellos y después porque, bueno, esto indica que la gente tiene muchas ganas de Semana Santa. Que ya saben ustedes que esta Semana Santa tardía del mes de abril, muy tardía, ha ido alimentando las ganas de ver capirotes y ciriales en lo alto encendidos desde prácticamente mitad del mes de febrero. El paso avanza ahora largo, valiente, poderoso. Tengan ustedes en cuenta que son 50 costaleros los que lleva este paso de misterio. Y como se escuchaba castizamente cuando salía la cofradía a las 5:30, son 50 tíos empujando. Así que cuando esto pone velocidad de crucero, esto empuja tela. Suenan fuertes esos tambores de la agrupación San Juan. Aquí estamos junto a esa esquina de la calle Gaitán, donde veo mucha gente fuera. Parece que va a haber un relevo. A ver si podemos hablar un momentito con Jesús, el capataz, Jesús Sánchez Linero. Y lo digo bien, es Sánchez Linero. Hay que acordarse siempre del apellido del padre, que todo el mundo le dice Jesús Linero. Pero el padre siempre me decía que en Santa Gloria esté el niño, el niño mío también. Con todo el arte del mundo, eterno capiller del Templo de la Victoria. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás tú, Jesús? Buenas noches, Andrés. Te veo bien, te veo muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad que estamos muy contentos, estamos muy ilusionados con el nuevo paso. Y muy ilusionado por el día, sobre todo, porque hace una semana pintaba muy mal el día de hoy. Pero que te veo feliz, que te veo suelto mano, Jesús. Te veo de vez en cuando, dices, señores, vámonos que llegamos tarde, un poquito haciendo de poli malo. Pero yo que te conozco a ti hace muchos años, yo te veo que tú te lo estás pasando hoy muy bien, al lado de tu Cristo de Bondad y Misericordia. La verdad que sí, Andrés. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que detrás de esto hay muchísimo, muchísimo trabajo. Muchísima atención y los tiempos son los tiempos, pero ya el oficio se lleva e intentamos, dentro de todas estas cositas, disfrutar, que es el lema mío con mi gente, lógicamente. Algún día, te digo que algún día se contará esto de una manera muy particular, cuando la hermandad ya esté establecida en la parroquia y se salga de allí en Semana Santa, el día que toque. Se recordará cuando se salía el jueves, había que desmontar antes de que la soledad lo montase todo y hay que llevarse el Cristo el domingo por la mañana, el mismo domingo de Ramos. Esto es un esquema, un cuadrante de trabajo, que ciertamente para el que es cofrade de una hermandad, digamos, normal de su día de Semana Santa, llega incluso a marear un poco, ¿eh? Pues sí, Andrés. Costaleros que tienen que ir, costaleros que no, que si la cuadrilla alta, que si la baja. Un follón. La verdad que sí, Andrés. Vamos, en estos últimos días lo estábamos comentando ellos, de que el día de mañana, porque ya vamos teniendo unos añitos, y que se recordará esto pues con cierta nostalgia de haber estado en la Victoria. Pero también es verdad que los costaleros lo tenemos un poquito mareados, porque
Hermandad de Bondad y Misericordia, de momento está ahí en el Colegio Luis Vive, de momento está en la Parroquia San Juan de Dios, de momento el paso lo tenemos en la Hermandad del Prendimiento, ya nos vamos a la Victoria, los tenemos locos los costaleros, así que es verdad. Algún día habría que escribir todo esto, ¿verdad? Sí. Para que no se olvide. Yo digo que hay que escribir unas cuantas páginas y unos cuantos de libros ya, de esto y de muchas cosas más. ¿El paso este nuevo da más leña que el anterior? Pues yo digo que no. Yo digo que no porque el otro paso estaba hecho en... lo que es la mesa de hierro, era un hierro de un grosor considerable y Juan, este señor de la Rambla, que es un auténtico profesional, nos iba informando y el paso parece muy, 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 muy pesado y es un paso más bien liviano. Hoy en día se trabaja con madera mucho más ligera que los pasos de los años 50. Bueno, son los llamados, no te entretengo más, enhorabuena, ¿eh? Venga, muchas gracias. Felicidades por esta buena estación de penitencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Oye, que te vaya bien en la Semana Santa, que tú tienes varios toros que lidiar todavía. Sí, la verdad que sí, pero vamos, que poquita, te vaya bien, poquita te vaya a poco. Tú tienes buen equipo de gente. Muchas gracias, Andrés, gracias a ustedes. Ahí está Robert. Paso arriba, fuerte, se ha anotado el relevo. Esta es la gente grande, la que va ahora debajo. Y en las levantadas eso se nota, claro que sí, porque vuela mucho más la primera trabajadera. Parece que han recargado también los incensarios, seguro que también los han recargado, porque hay aquí una humareda, un sahumerio importante ahora mismo. Han echado pastillitas nuevas para llegar a Cristina, dejándose notar a la de controlado los santos. Por cierto, les comentamos, porque ya estamos viendo por aquí bastantes cofrades de la Veracruz, que hace un rodillo, sobre las 9:15 de la noche, se ha llevado a cabo uno de esos actos de la Cuaresma que cada año le dan solemnidad, la enriquecen, como es el acto de la subida al paso del Santísimo Cristo de la Esperanza, el titular de la cofradía de la Santa Veracruz. Un acto que hemos estado allí, precioso como siempre, medido, coordinado desde el atril, perdón, desde el ambón, por don José María Osborne, director espiritual, sacerdote marianista, templo entero oscuro, luz de cirios verdes en la mano de los hermanos que acompañaban ese traslado y un templo que un año más ha estado absolutamente abarrotado y donde no se escuchaba nada, tan solo el leve sonido de un órgano que ha acompañado ese recorrido. Recorrido, como les decía, que separa el presbiterio del templo de la puerta principal, que es donde se sitúa. Se sitúan los pasos en esta semana de vísperas. Bueno, pues ahí están otra vez los músicos de la agrupación San Juan. Ya estamos en la puerta de la escuela San José, donde ahí dentro imagino que estará el personal trabajando en los pasos de la Hermandad de Cristo Rey, el misterio de la borriquita y el palio de la Virgen de la Estrella, que en tan solo un par de días cobrarán vida sobre estas mismas calles, cuando el domingo de Ramos se haga luz, faro, luz y guía de todos los cofrades de Jerez. Hay que fijar los faros. Por cierto, que como estamos inaugurando hoy estas retransmisiones en directo, les invitamos a que compartan este sonido si están escuchando a través de Facebook, a que le den a me gusta si están a través de YouTube, e igualmente a través de Twitter, todas las redes sociales al servicio del trabajo de Semana Santa, que vuelvo a repetir, el próximo sábado inicia la colección de capítulos televisivos de Cabildo de Salida, 9 de la mañana el sábado, con la coordinación de Álvaro Ojeda en Estudios Centrales, junto a muchos compañeros que un año más se suman a este trabajo, donde la parte móvil nos tocará
servidor y a don David Montes, que estará a punto de llegar también por aquí en tan solo un instante. Controlando la quedante, ¿eh? Por cierto que, bueno, ahora se los cuento, ahora le cuento una curiosidad que me acaba de asaltar. Se me ha pasado preguntarle a Jesús. Vamos a escuchar esto y ahora se lo comparto con todos ustedes. Qué bien suena esto. Y qué bien viene este paso de misterio. Bueno, bien, José, bien. Otro poquito, José. Bien por ti, bien. Seguimos de frente con él. José está aquí adelante ahora. Bueno, José, bueno, bueno. Vamos a disfrutar ahora, ¿eh? Eso es. Es para usted. Un poquito de la cruz. La maíta muy cortita, ¿eh? Eso, otro poquito de la cruz. A la izquierda, adelante. Bueno. Vaya chicotada, señoras y señores. Vaya chicotada, estamos llegando a la esquina de Carretero. Don Daniel, a usted este sitio le sonará un montón. Se posa el señor, ¿eh? Se posa el señor, suena el llamador, ahí está Robert. Sí, señor, el paso abajo. No tirando, ¿eh? Le voy a preguntar a Robert, una curiosidad que me asalta. El paso antiguo, para dar la vuelta dentro de San Juan de Letrano, pasaba a Canuta. Este... O las maniquetas, pero este va sin maniqueta, no sabemos. No sabemos, o sea que... Vamos a ver, no sé, creo que ahí tú has ido esta mañana a mirarlo y creo que vamos a ir a... O sea que lo vamos a contar directo, ¿no? Sí, la sí. Prueba, ¿no? Bien, bien, vale. Que vaya bien, Robert. La han mirado. ¿El paso no le van a poner maniqueta nunca? Sí, sí. Se está haciendo, ¿no? Vale. Bueno, pues... Todo es nuevo. Llega un poquito tarde. Vale. Bueno, pues cruzamos los dedos, Robert. No, hombre, yo creo que sí, que no puedo. Esa era la duda, ¿eh? Recuerden ustedes cada año que dar la vuelta en San Juan de Letrán era algo complicado. Bueno, pues vamos a ver cómo resulta este año esa maniobra, porque ya saben ustedes que el paso antiguo, con maniquetas, eso sí, llegaba cuando giraba de pared a pared. Justo. Incluso había un año tuvieron que desmontar uno de los altavoces de la megafonía de la capilla. Vamos a ver qué pasa este año. Bueno, venga, suena de nuevo el llamador. Vamos, lo va estrenando el otro. ¡Todos por igual, valiente! ¡Ah, este! Y más alto. Más alto. Fuerte arriba el paso, 10 y 20 de la noche. En 10 minutos hay que estar en la capilla para cumplir escrupulosamente el horario. Vamos a ver si se cumple. En cualquier caso ya estamos aquí, tampoco hay tanto problema. Pasamos junto al balcón donde tantísimos años se asomó para ver cofradía nuestro buen amigo Pepe Antonio González de la Peña, quien desde el año 2010, desde el 20 de mayo de 2010, vive en un sitio donde estamos todos convencidos, bueno, tirones, que tiene la presencia gozosa del Señor acompañándolo todos los días. Ya giran los camirotes en esta desembocadura de la Puerta de Sevilla
enfilando este corredor que llega hasta la casa donde mora Jesús Nazareno, el señor de Cristina. Qué alegría mirar las palmeras y ver que están casi quietas después del temporal de viento que llevamos sufriendo por lo menos 2 semanas. Qué alegría que solo se mueva alguna de estas palmas de vez en cuando, pero que no haga frío ahora mismo, porque no hace frío, y que la noche está agradable y que los cereales vayan encendidos, que eso es algo complicadísimo, porque yo no sé qué tienen los pabilos de los cereales, que se apagan con nada, pero estos están encendidos, lo cual es una alegría para entrar en Letrán. Bueno, se hace el silencio otra vez aquí. Vamos a disfrutar, ¿eh? Avanzando en ese coche. Sigue de la cruz, sigue más larguito. No corres, ¿eh? Controla ahí. Eso es, sigue la izquierda adelante. Más larguita de la cruz. Fíjala otra, Juan. Más larguita aquí. Mucho más larguita que la otra. Compar. Eso es, abuela. Sigue de la cruz, sigue aquí a la cruz. No quedarse con él. Eso es. Venga de frente. Ya revira el paso. Llámate otro poquito de la cruz. Qué bonito está el cortejo ahora mismo de nazarenos de Bondad y Misericordia, porque han tenido el tino de parar la cruz de guía en la puerta de la capilla, bueno, en la puerta de la reja del patio de Letrán. Y eso ha hecho que se comprima muchísimo el cortejo y que estén todos los capirotes elevados hacia el cielo en este corredor, como les decía anteriormente, que comienza en esta esquina del monumento a las cofradías y termina precisamente en esa cancela. Adelante un poquito. Una aquí conmigo. Eso es. Controláis ustedes, ¿eh? Otro poquito, Juan. Muy cortito. Bueno. Hay que seguir disfrutando, ¿eh? No te lo lleves de la cruz. Fijármela ustedes ahí, ¿eh? Los santos, ¿eh? Venga, Mouga, vamos a decirlo. Eso es. Bien, señores, bien. Sí, señor. Buena mano. Ya te echaba yo a ti de menos, Miguel Pereira, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, pues vengo del traslado de mi Cristo. Yo también estoy allí. Pues no te he visto. No, yo estaba en la puerta ya apretado. He visto a tu mujer, me ha parecido verla por allí, pero... No. Complicado porque ella está en las angustias. Ah, pues entonces no, me he confundido. Oye, ¿qué? ¿Bien, no? Bien, muy bien, además... El paso, la verdad es que han hecho un barco de... De considerables dimensiones. Sí, yo no sé cuál puede ser más largo, si este o el de la mortaja. Pues tiene las mismas 10 trabajaderas, pero... Y los mismos problemas para buscar mano de obra, para llevarlo. Bueno, este de momento, hoy ha sacado 120 costaleros y lo han sobrado. Jueves de pasión no tenía problema. Aquí hay gente para llevar un trono de Málaga. Sí. Medio trono de Málaga. Sí, no, pues tiene 2 cuadrillas y pico.
está muy bien para... Y lo que me está sorprendiendo muy gratamente es el gentío que hay por todas partes. Sí, sí, la verdad es que además yo he visto gente hoy de fuera, de muchos sitios, he visto gente de Cádiz, del puerto, incluso he estado con un antiguo consejero del Consejo de Sevilla y gente de distintos lugares. La gente hoy tiene ganas, tiene muchas ganas de... Lo que hemos comentado antes, ¿no? Tiene muchas ganas de ver cofradía. Es un día agradable, un día que no hay nada en ningún sitio. La noche se ha puesto perfecta. La noche se ha puesto para firmarla todos los días. Sí, sí, además que ya cada vez va mejorando el pronóstico. Bueno. Ya nomás que está el ratito que parece que hay asusta es la madrugada del miércoles al jueves. Vamos a ver si también se aclara. Bueno, pues vamos a ver. Por recordar, porque ya que estamos en directo, vamos a ver. Tuve poco, ¿eh? 10 y 26. No, sin gafas de cerca veo regular. No, ya, 10 y 26. Lo veo todavía, me cuesta, pero veo. Hace una semana, el jueves de hace una semana, para hoy daban aquí la noche de Valpurgis. Sí, 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 no, la verdad es que... Para que ustedes vean que hoy queda una semana para el Jueves Santo, y que estas cosas cambian, hombre. Sí, no, y sobre todo, pero parece que los también pronósticos cambian para mal, Sí, sí, pero parece que los pronósticos no son demasiado malos y las cosas pueden aguantar. Yo firmaría esto para toda la semana, aunque cayeran unas gotitas el miércoles, ya jueves de madrugada a las 5 de la mañana. Hombre, sería una guasa que se mojara la recogida de las tres caídas después del canje. No, yo he dicho a las 5 de la mañana, porque el prendimiento se va a recoger más tarde que las tres caídas. ¿Sí? ¿Tú crees? Bastante más tarde. ¿Estás convencido? Totalmente. ¿Sí? ¿La permuta no va a servir para nada? Sí, sí va a servir, pero es que las tres caídas en su horario tiene que se va a recoger en torno a las 1:10, 1:15. ¿Y tú crees que se va a cumplir? Sí, perfectamente. Sí. No, vale, bien. No, yo solo pregunto, yo hago labor periodística, pareja. Tengo en cuenta no que... ¿No me mires así? Tengo en cuenta que las tres caídas, llevando a Santa Marta por delante, pues ahí tenía un que ahora se le va a quitar y va a ir mucho más... El Jueves Santo hablamos, Pereira, ¿vale? Tengo en cuenta que antiguamente las tres caídas tardaban unos 40-50 minutos en llegar de la catedral a su casa y ahora está en hora y 20, creo que es aproximadamente, con lo que todavía tiene incluso tiempo de mejorar. Lo que pasa es que la recogida del palio tarda mucho. El Jueves Santo hablamos. Perfectamente. Vale, hablamos. Miguel Pereira, genio y figura, que no significa que te vayas ya, que hablamos de este tema, podemos hablar ahora de otros muchos. Pues vamos a escuchar. Venga. Bueno, pues en esta mano creo que nos metemos casi en San Juan de Letrán. Los balcones de este edificio que está sobre el Bar Cristina presentan un aspecto precioso con alguna gente asomada. Qué bonito es que la gente se asoma a los balcones para ver cofradías. A mí me encanta ver gente asomada a los balcones y me gusta que hagan fotos y las suban y la compartan en las redes sociales, porque la visión que tienen ellos no es la que tenemos habitualmente los que estamos aquí abajo. Seguimos al frente. Carlos Toro, buenas noches, ¿cómo estás? Andrés, buenas noches. ¿Qué me estabas diciendo antes? Que no me enteré, hombre. No, que te acuerdes del año pasado, que echamos un rato muy bueno el sábado de pasión, sí. Porque vamos a seguir con la misma tradición del desayuno y de la misa a las 12. Para que te pase a tomar las torrillas, que te gustan las torrillas del Ani y del personal. O sea, que las torrillas son el sábado. Sí, el sábado. Vale, y porque el martes, como sabes, es imposible porque por la temprana hora que salimos, ¿no? Más que nada por eso. Bien, pues a ver si nos escapamos. Y la copita de Montillán, ¿eh? Díselo a la Oeda. Al David, ten cuidado con el David, que el David... Le pati, Carlos. Gracias. Bueno, el paso que empieza a revirar. Y ahora ante la reja de Cristina, déjenme ustedes que comparta este misterio que la Hermandad de Bondad y Misericordia nos regala cada año en Semana Santa, donde el Señor se ha arrodillado para lavar los pies de los apóstoles. Ha terminado la Santa Cena. A lo mejor alguien ha entrado en la estancia a recoger la mesa. En la parte trasera del paso hay un señor que tiene la mirada perdida. Él es calvo. Tiene cubierta la cabeza con uno de esos tradicionales mantos hebreos, que tiene un nombre específico. Disculpen que no me lo sepa. Lleva una bolsa en la mano izquierda, que está cargada con 30 monedas que le ha regalado el Sanedrín. 30 monedas que tienen una misión específica, y es la de besar en Getsemaní a aquel al que busca la tropa
y la soldadesca. Sabiéndolo, Jesús, porque lo sabía, se olvidó momentáneamente de Judas, se arrodilló delante de Pedro y le dijo: déjame que te lave los pies, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Se enfadó aquel pescador del lago de Genezaret con Jesús, diciéndole que tenía que ser él quien le lavase los pies al maestro y no al revés. Déjame que haga lo que he venido a hacer, le dijo Cristo. Detrás, San Juan, joven apóstol, y Santiago, veterano, observan la escena y saben que algo está ocurriendo, quizás incluso comprendiendo lo que pasaría horas más tarde. Todo eso representa el misterio que cada año sale el jueves de Pasión en Jerez, trayendo además el inconfundible aroma del barrio de San Juan de Dios, de los naranjos, de Juan 23, del Calvario. Esta es la hermandad, la cofradía que hoy está en la calle, la que cada año visita el templo de San Juan de Letrán, donde ahora estamos a punto de entrar, ya que aquí es donde se va a vivir un año más la primera de las estaciones de penitencia de la Semana Santa. Y todo eso que les acabo de contar ahora sonará en la voz del director espiritual de la cofradía, don Manuel Barrera, quien seguramente, tal y como ha ocurrido otros años, leerá ese pasaje evangélico que cuenta ese momento del lavatorio de los pies. Paso que avanza hacia la puerta de la capilla. Robe, otro poquito. ¿Dónde están detenidos? Robe, un poquito, bueno. Los nazarenos de este último tramo. Y ahora el paso que se detiene. Y observamos el tremendo respeto, que también hay que destacarlo, Miguel, el respeto del público durante toda la noche. No, y además un día como hoy, jueves de pasión, que todavía la gente puede estar un poquito desorientada. Y despistada, ¿no? Sí, sin embargo, es lo mismo que pasa. Yo ahora mismo estaba hablando con Javi Galán, con el capataz de Cuartillo, y me decía lo mismo, que la verdad es que el otro día estuvo extraordinario el Cuartillo, pues lo mismo ha pasado hoy, muchísima más gente, mucho más ambiente, la noche se ha sido y está mucho mejor que la del otro día. Que además eso se nota la gente de la banda, que vienen a revelar con ellos mismos por aquello del viento. Sí, claro. Que ellos mismos llevan 4 días que no eran ellos. Y hoy además está sonando, la banda está sonando muy bien, yo sé que la están esperando. Muy bien y mucho. Yo sé que la están esperando con los brazos abiertos, porque el otro día escuché algo en Cádiz, el Jueves Santo en Cádiz, y hay una ilusión tremenda por escucharla. Creo que van con el Huerto de Cádiz, Es un pedazo de banda. Sí, es una banda que también se ha cuajado. En general las bandas todas son buenas ahora mismo, gracias sí, a Dios. Sí, el nivel es muy bueno y eso se nota. Y además ese nivel hace que se piquen entre ellos. Bueno, y ese sano pique se está dando. Bueno, pues suena de nuevo el llamador. Esa es la voz de Jesús, pulso aliviado, que estamos con el paso en banda. Pulso aliviado para ustedes. ¡Dos pórigos valientes! Pulso aliviado. Paso en banda, por si no lo saben, es cuando el paso está situado en algún tipo de rampa o de pendiente. Y todos los costaleros no llegan a la trabajadera por igual. Pues eso ocurre ahora mismo en esta cuestecita, esta pendientita de San Juan de Letrán. Así que estando el paso en banda, lo más recomendable es levantarlo a pulso aliviado. Complicado porque la puerta es estrecha, cuidado. Más poco a poco. Valga, más poco a poco. Un poquito aquí a la izquierda adelante. Bueno. Te veo muy guay, ¿eh? No te igual, ¿eh? Nosotros no hacemos caso. Un poquito a la izquierda adelante, bueno, al frente, poco a poco. Han mandado callar a la banda, porque hay que escuchar las órdenes. Llevármelo aquí adelante. Más poco a poco, Va entrando fuera. Un poquito aquí a la izquierda adelante. La cruz. Gente grande, sí señor, gente grande, qué buena gente soy. Llévamelo ahí, entre la cruz. Qué bien lo lleva yo. Eso. Esa es la gente que quiere el Señor. No respiréis, por favor, no respiréis. Van bien. Duro que prenda.
Bien, muy guay, ¿eh? Ahí atrás hay que andar más poquito a poco. A la derecha está un pelín. Bueno. Más poco a poco ahí atrás. Más poco a poco. Más poco a poco ahí atrás. Ven que vamos, ¿eh? ¡Venga de frente! ¡Vámonos! Sí, señor. ¡Oído! Magnífica la maniobra, sí, señor. Y el paso de frente. Y ahora sí suena la marcha real, ahora sí. Qué complicada la entrada por la anchura del paso. Don David Monte, buenas noches. Buenas noches, caballero. Ya finalizó el trabajo en estación de penitencia. Ya queda la jornada de mañana y a la calle, nunca mejor dicho, donde estamos ahora, disfrutando de cofradía. Bueno, pues ingresamos en San Juan de Letrán, ahí están los pasos del Nazareno. Ahí está el paso de Jesús con Marquillo, al fondo San Juan, y aquí a la izquierda el paso de la Virgen del Traspaso, aguardando la madrugada. Entrando ahora en la capilla, la delantera del paso, los nazarenos ya saben ustedes que se colocan a ambos lados de este templo de una sola nave. Y ya está don Manuel Barrera saludando a la gente de la presidencia y colocándose en ese atril desde donde va a dirigir las preces. Paso que se detiene. Y nosotros que nos situamos junto a este atril que está colocado delante del paso de palio de la Virgen del Traspaso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, el hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro dice: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Nuestro Señor de bondad y misericordia, nuestro Padre Jesús Nazareno, nuestra Señora del Traspaso, han concluido las preces, podéis continuar la estación de penitencia.
la voz de don Manuel Barrera. Y suena ahora la voz de Juan Granados. ¡Ay, ay! ¡Entre vosotros! Y entre vosotros hay un traidor. Ay, 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 ay. Y que traiciona a mi Jesús. Entre vosotros hay un traidor. Y lo condena estreno que acabamos de tener, saetero este año, aquí en los micrófonos de Májeres. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien. Buen estreno comienzo, de la Semana Santa, ¿no? Bien, váyatela. Con un momento ya de la Semana Santa, Andrés. Detalle, cofre de un manía. Detalle, cofre, puede ser, ¿no? La saeta de Juan Granados a Señor de Bondad en San Juan de Letrán. Ay, un momento. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, ¿no? Que la gente vote. Ya empezamos a sumar momentos y detalles y cosas, ¿no? La salida también ha tenido un momento muy bonito cuando todos los niños de la hermandad se han puesto delante y le han dedicado la levantada a la abuela de una niña que falta de hace poco y a Guanillorro. También ha sido potente, como diría nuestro compañero Antonio Rodríguez Liaño. Un momento potente. Potente. Bueno, vamos con Jesús. Tenemos aquí parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús Nazareno. Una hermandad muy cercana a nosotros. Cada año venimos aquí, Señor, a hacer estación de penitencia. Al martillo, su hermano mayor. Va por todos ellos. Por los hermanos de Jesús. Tres golpecitos, ¿eh? Tres. Tres. A la gloria el Señor de Bondad. Fuerte arriba. Todos por igual, valiente. ¡Este! Señor, arriba en el Monte Carvalho hay una bandera que bien puesta está. Y que quiera sentar la familia. Venga, aquí se atreve a San Juan. Que no es. Oído lo que se va a mandar. Cuando el capitán supremo es mi Jesús Nazareno de Jerez de la Frontera. Venga de frente poco a poco. Y nada menos.
cofrademanía.com. Una producción de Jerez Manía. Adelante, poco a poco. Pues nada más y nada menos que en San Juan de Letrán estamos. Comienza la maniobra del giro del paso. A ver si cabe. Otro poquito al frente. Bueno, tiene que caber. Complicado, complicado. Bueno. Vamos a escuchar a Jesús. Sin avanzarme la izquierda. ¿Tú sabes, David, que están probando por primera vez si el paso gira? Yo te voy a hacer una cosa. La cosa está apretadita, apretadita, ¿eh? Apretadita, apretadita. Yo no sé, pero vamos, si da la vuelta va a ser porque el señor de la bondad quiere, ¿eh? Fíjate dónde está. Yo todavía por... Los milagros de la Semana Santa, ¿eh? Hombre. Oye, la saeta está bien, ¿no? Pues, genial. Le he dicho a Juan Granado, tomate, le he dicho, viva Mannheim y toda su bahía. Porque trabaja habitualmente en Alemania, en Mannheim, en la academia de Renate Wagner, que se llama así la... Renate Wagner. Detalle con Flamenco Manía, ¿no? En Flamenco Manía pueden ver que incluso hasta Juan ha sido capaz de enseñarle a cantar villancico a los alumnos de esa academia, ¿eh? Y hay cosas que son geniales, el trabajo, claro, que lleva haciendo allí. Los caminos se hicieron en alemán, tienen que sepa matarse. No, lo cantan en castellano, pero mira, cabe a lo justito, pero cabe. Cabe bien, exagerado. Bueno, que te una amiguita, ¿no? Vamos, yo ahora mismo por ahí de perfil no entro. Ni de perfil ni de costado. Yo tampoco, ¿eh? No, yo hace muchos años que dejé de pasar por ahí. Por eso. No, pero que... Lo complicado viene ahora, David. Sí. Ahora viene lo complicado, ¿eh? Allí, ¿no? El paso antes llevaba faroles, pero ahora lleva candelabros. Claro. No, pero vamos, que bonito el momento que se vivió aquí dentro de... se ha podido disfrutar aquí en San Juan de Letrán. Una de las cosas que, si Dios quiere... Ya ha revirado el paso, ¿eh? Sí. Ya ha revirado. Una de las cosas que, si Dios quiere, el año que viene, pues no podremos vivir. Pero bueno, afortunadamente. O sí, vamos a ver. A mí me gustaría verlos ya en carrera oficial aquí a los amigos de Monde Misericordia. El año que viene en carrera oficial, ¿no? O sea, traen el sábado de paseo, ¿no? A ver qué pasa. Sí, la carrera. A ver qué pasa, ¿eh? Yo voy a echar de menos el sábado, ¿eh? Las vísperas yo voy a echar de menos mucho. Además, yo creo que cofradías que en víspera tenían un sabor tremendo y se han incorporado a los días de Semana Santa. Le cuento un detalle a los oyentes, se lo cuento. Venga. Las vísperas no son solamente para las cofradías, son también para los equipos de Majerez. Claro. O sea, ponemos a prueba, ¿no? Eso es, se nos olvidan las pilas. El domingo de Ramos seguro que no se te olvida. El cable que... Ay, chiquillo, que el cable no va. El domingo de Ramos seguro que sí va. Sí. Hoy hemos tenido un fallo en la salida. Que el Cañada tiene ganas de echar una bronca. Se desfoga el sábado de pasión por la mañana. Hace muchos años que no he hecho una bronca, David. Me estáis pintando de una manera. ¿Desde cuándo no le he hecho yo una bronca a nadie, tío? Bueno, no sé. Aquí está Reyes, que lo puede contar, pero bueno. Reyes, buenas noches, Reyes. Buenas noches. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias. ¿Eh? Te hemos felicitado antes en directo, ¿eh? Pues no, lo escucho. ¿Cuánto? ¿20 y tanto? 16. Ah, 16. Hombre, bonito día, ¿no? Para cumpleaños. Hombre, ella nació en Viene de Dolores. Uh-huh. El año que ella nació se llevó lloviendo hasta el Jueves Santo, más o menos. ¿Tú no te acuerdas? Tú eras muy chica. Ella nació en Viene de Dolores del año 2003 y este año... Bueno, tú has celebrado un cumpleaños en Viene de Dolores. Sí. Y este año Jueves de Pasión. Jueves de Pasión. Ella es nazarena de las angustias, ¿eh? Y de Jesús Nazareno. Ahora tenéis... Ya está el faro en mi casa. A las 12 de la noche, quien quiera que vaya para la Plaza de las Angustias a ver el Vía Crucis, donde algunos somos unos habituales. Se celebra el Vía Crucis y a las 12 y media aproximadamente, cuando termina el Vía Crucis, 1:20, hay una exposición del Santísimo y a continuación se inaugura Menos mal que las elecciones que hay, que empieza la precampaña, son las nacionales, no las locales. Si no celebráis el Vía Crucis y por allí alguna pegada de carteles que siempre cae. También puede que ocurra, porque aquí hay una plaza con mucho... Cristina también, ¿eh? Cristina también. Oye, que el paso, es cuando esté labrado y que esté el canasto calado ya con su... y demás, este paso va a quedar muy resultón, ¿eh? Sí, lo mismo estaba diciendo antes Miguel Pérez en la salida, que le gusta el dibujo del paso, ¿no? Sí, no, la verdad es que tiene... Lo que se intuye. Lo único que yo sí haría, y se lo dije esta mañana a ellos, yo al señor le daría una cuarta más arriba. Más altura, ¿no? Sí. Aunque me dicen que todavía tienen que calar la...
que el candelabro es lo diré, la... el friso, ¿no? El... Sí, el la cenefa de la arriba. La cenefa de arriba. Uh-huh. Pero de todas formas, yo creo que el... los candelabros... La crestería te refieres, sí, ¿no? Efectivamente. Los candelabros le tapan un poquito la cara al señor. Algunos, al señor. Mirándolo desde algunos sitios. A 5 o 6 metros, bueno, 10 metros del paso. Y el candelabro es que le llega prácticamente por encima del hombro. Tapa, se sube un poquito, mira. Pero bueno, que son apreciaciones personales, que obviamente ya, la hermandad es la que... Ya verán ellos lo que hace. Claro, claro. Vamos a ver la puerta que se construye en la parroquia, a ver, todas esas cosas que tenerlas en cuenta, ¿no? Uh-huh. El domingo de Ramos Solo, misterio con un Cristo un poquito achatado también, que es la coronación, por culpa de la puerta, ¿no? Que de momento en la puerta aquí en el cancel apretadito han entrado. A lo justo, Guillo. Sí, parecía que habíamos terminado de aprender con el paso de misterio del Señor de las Penas en San Mateo en el año 72, pero ¿qué va? Seguimos construyendo pasos que van al límite. Al límite, sí. Lo cual tiene su puntito, claro, también. Hombre, todo lo que sea intriga, al final termina generando interés. Bueno, te cuento otros detalles de esto, de que tú estabas en directo en Canal Suruta, esta retransmisión que está generando un sonido extraordinario y mucha repercusión y mucha gente que nos está escuchando. Bueno, pues hemos empezado en Chancillería y cuando hemos entrado en Porvera me he equivocado y le he dado al botón del stop y la he cortado por la mitad. Ah, sí, por la buena. Entonces esto está en dos trozos. Ah, vale, vale, vale. Eso no, que yo podía haber dicho un fallo técnico, mentira, ha sido un fallo humano mío. O sea, a mí me pasa lo mismo con la salida. Cuando hemos llegado a Canal Sur, me he dado cuenta que estaba en dos archivos. Para todos, no digo, solo para las hermandades. Esto está en dos archivos, esto no puede ser. Claro, porque he puesto el último archivo, creyendo que era el último que habíamos grabado, el único que habíamos grabado, y resulta que me encuentro la marcha de Alma de Dios por la mitad. Digo, no, pase que no. Pues algo sí me pasó a mí. No, bueno, eso era la marcha real. El momento a cojones fue, verás tú que el otro no se ha grabado. Se grabó, ¿no? Se grabó. Vale. Si no, siempre te quedará el sonido de más gente. La noche que está extraordinaria, ahora parece que corre un poquito de aire, pero los cirios siguen encendidos. Y la cantidad de gente que tiene ganas de ver pasos, Andrés. ¿Cómo está Cristina? Está Cristina ahora mismo, que parece noche de Jesús, 3:30 de la mañana. Sí, parece que está saliendo el Nazareno. La única diferencia es que ahora mismo hay capirotes aquí delante, cuando sale Jesús solo hay faroles. Que yo no estoy vestido de monaguillo. Bueno, que tú no estás vestido de monaguillo. Que suele ser la estampa dantesca de la madrugada. Hombre, claro, es lo que hay. David Montes metido de encendedor. A ti te quiero ver yo este año, como se cumplan las previsiones y corra por Oriente Largo, te voy a ver con la caña mandando viaje. No, yo voy con Jesús, con la Virgen Mar que viene pagado. Vamos a ver. Porque bajo del guardabrisa no se apaga. No, anda que no. Como corra por Oriente Largo, ya te lo diré yo a ti. Y se van a apagar los guardabrisas. Yo recuerdo un año que salimos de encendedor, fíjate tú que es tres. Juan Montero y tú. Juan Montero, el Pitu. El Pitu y yo, los tres. No había tres encendedores más malos en todo Eres. Y allí que nos... Es verdad, yo doy fe. Malísimo los tres. Allí que nos enreamos. Yo fui una vez de encendedor con la Virgen de la Paz de la coronación de espinas. El año que salió, Miguel se acordará el año, el año que hubo una extraordinaria que viniendo de la catedral los dos pasos, que se recogieron cerca de las 3 de la mañana. Sí, eso fue en el año, se fue en el 2000, ¿no? Puede ser. Un montón de años, la extraordinaria de la coronación, ¿no? Se fue en el 2000 que se recogieron en torno a las 4 de la mañana, sí, por ahí sí, era un domingo, domingo. Yo recuerdo que eso... En octubre, por ahí. Sí, que eso lo dimos por televisión. Y aquello, no se vemos ya esperando, fue, yo creo que era Pedro Larrondo, de hermano mayor. Al salir de catedral, el paso se apaga entero, el paso de palio. Y entonces, oye, la caña, y por lo visto no había caña, no habían caído en el tema, yo que sé que, en fin, las cosas que... Y entonces me meto en la catedral y al pijota, que en paz descanse, le pedí una caña, digo, mira, yo te la traigo mañana. Entonces me hizo a mí responsable de la caña, me fui al paso, me puso a encenderla y era claro, me daba corte dársela a nadie, porque claro, el pijota, la caña no, te la doy a ti. Y llegué hasta la albarizuela con la caña encendiendo el paso. ¿Hasta las 4 de la mañana? Hasta la hora que quiso, hasta el lechero. Para un día que estuviste pegado a la Virgen de la Paz. Bueno, tú vas siempre pegado a la Virgen de la Paz, pero por detrás. Hasta con papeleta de sitio, ¿eh? Este año la vi por delante. Oye, yo me la pasé de lujo, ¿eh? Por cierto, ahora que estamos hablando de... Se me ha venido a la mente la recogida tuya de papeleta de sitio de la mandada a la coronación. Mañana a la 1. Nos han invitado el sábado los hermanos de la Salud de San Rafael a que vayamos con el coche de Cabildo de Salida. Por aquí también, ¿no? Hace un momentito. Calitos Toro. Y Jesús Huertas, que ha estado en el programa conmigo en Estación Penitencia, han dicho que el sábado siguen manteniendo ellos la torriada, sí. Y que por favor que vayamos. Que lo que mantienen es la misa. La misa, claro. De la torrilla va detrás, sí, de la misa. Bueno, el paso que viene para afuera, vamos a ponernos serio un poquito, porque aquí despedimos ya esta conexión.
que ya son las 11 menos 3 minutos y servidor, me tengo que marchar para las angustias, ustedes me entenderán. Nos vamos. Tú también te vas para las angustias. Aunque hasta las 12 y cuarto pueden venir a ver todavía esta recogida, que por la calle Gaitán hay unas estampas maravillosas. Pero hay que coger sitio, ¿eh? Ya. Mira, Andrés, ¿tú has visto alguna vez algún balcón de este edificio con gente como hoy? Hoy, lo he dicho antes. Mira que el edificio es poco afortunado. Esa foto es chula, David, mira. ¿Eh? El paso y al fondo ese... Lo que pasa es que el candelabro para, sí, tapa la cara del señor entero. Sí, es verdad. Al fondo esa pegatina gigantesca de Jesús Nazareno en la pared blanca del patio de la capilla. Que se ve desde la calle Zaragoza. Ahí, David, ahí te he visto bien. Todavía están dando el paso por la cancela y estamos ya en mitad de la calle, para que ustedes vean la enorme longitud que tiene este paso de misterio, que ahora se avanza de frente. Por cierto, de gente con móviles grabando y con cámaras y tal, la tira, la tira. Qué bonito ese sufrimiento, hijo, le sacaste el señor de conflicto. Bien, bien la banda, qué bien ha enganchado, qué bien. Bueno, pues con esta sintonía nos vamos a despedir, vamos a escuchar la marcha entera, acompañamos al señor hasta que él quiera detener el paso. Y estos son los últimos instantes de esta noche, que inaugura las retransmisiones en Máscares Radio en directo en esta Semana Santa de 2019. Bien. Este es el puntito, Miguel. Este es el foniquete de nosotros, ¿eh? Bien, bien. No, a revirar paso, ahora se pedirá la orden de que ande de frente. Ya se ha dado, andando cortito de momento, y ahora sí, y así jalona esta salva de aplausos, tímidos aplausos, el arranque del paso, y cómo sale buscando ya esa confluencia del Mamelón que conducirá hasta la calle Gaitán. Bueno, y esto es un clásico. Esto creo que es el himno a San Antonio. Si no me falla la memoria. ¿Himno de San Antonio? No, el himno de San Antonio, por favor. Esto nos lleva a nosotros a los años 80 y 90. Todo lo que sea de mi época, monstruo. Yo recuerdo una grabado en VHS, una salida del misterio de San Benito de la Catedral de Sevilla, de los años 86, 87. Derecha atrás, Mateo. Sonando esto y ese paso de San Benito, que es la hermandad de mi madre, revirando para salir de catedral en la Plaza Virgen de los Reyes, ¿eh? Con el himno San Antonio. Estas marchas son de las que ayudan al costalero a ganar metro.
Estas son las marchas que a uno le quitan la nostalgia cuando va o viene de la playa, ¿no? Yo es que esta marcha la tengo mimetizada en un disco que tengo de Laral. Bueno, tú fuiste costalero de la Exaltación, ¿no? Yo de las Viñas, sí. Y me dejaron dar hasta los cambios. Esto te sonaba a ti. Hombre, por favor. Claro. Cuando Christus Vinci lo tocaba. Correcto. Ayer. Ayer. Con aquel instrumento blanco, ¿cómo se llamaba? El Icón, ¿no? El Icón. Después de Christus Vinci tocó San Juan. Y ya creo que de San Juan volvió la ya como agrupación musical de la Sentencia. Que ya hasta hoy. Bueno, vino Rosario de Cádiz. Un año, de transición. Probaron con corneta, que yo no terminó de gustarle. Fíjate tú que le iba a decir que Rosario de Cádiz está donde está ahora, ¿no? Fíjate. Aquella época, ¿no? Bueno, tampoco la Sentencia es manca, ¿eh? Ah, no. Bueno, y lo vi. Ni San Juan. Y lo bien y bonito que está tocando San Juan, porque lo hemos comentado en el inicio de la retransmisión. Y mucho. Que hoy, cuando hemos visto que estaba en un espacio abierto, como es la calle ancha, y sonaba la banda compactada, afinada, fuerte. La verdad es que da mucha alegría ver que cuartillo, tenemos... Lo de cuartillo, David. Tenemos una El viento de cuartillo que los ha traído con muchas ganas. Sí, Manuel, sí. Corazón. Bien. Esto se acaba ya, Manuel. Hay que esperar otro año, hijo. Oye, Carlito está poniendo ya tinturas a la despedida. Están al lado de casa, ¿eh? Bueno, estamos ya al lado del Hotel Tri. Fíjense ustedes la pedazo de chicotá que están pegando, ¿eh? Esto pasa como cuando Andrés... Un saludo a la gente del Hotel Trip. Algunos años cuando me tocaba... Bueno, estaba bajo la trabajadera de la Virgen del Desconsuelo. Cuando llegábamos a la catedral estábamos muchísimo más cerca de casa que del parquillo, ¿eh? Correcto. La recogida empezaba en el parquillo. Correcto. Aunque después duraba 4 horas. Bueno, pero por metro estaba más al lado. Y sigue durando. ¡Ay! ¡Anda que no! Bueno, pues aquí nos vamos a orillar, aquí les vamos a decir adiós. Volveremos el próximo sábado, si Dios quiere. Será entonces cuando continuaremos con el trabajo que comenzamos a las 9 de la mañana. Recuerden, con Cabildo de Salida... Un programa que de nuevo recupera sensaciones y volverá a dar el protagonismo a las cofradías que hagan su estación de penitencia cada día de la Semana Santa. Don David, un placer, ¿eh? Un placer siempre. Termina el himno San Antonio y así nos vamos. Señoras y señores, desde Cristina fue todo. Queden ustedes con Dios. Meses de sonidos, 52 semanas de confesiones, 365 días junto a ti, allí donde no puedes estar. Nos lees, nos ves, nos oyes. Antes que nadie, cofrademanía.com, todo un año líderes en tu pasión. Cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas.